Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Vamos a probar Frozenheim, un título de estrategia en tiempo real como los clásicos, ¿vale? Creo que se asemeja bastante a lo que fue Age of Empires, incluso el Age of Empires 3, ¿vale? El bueno para mí fue el 2, pero bueno, el 3 tampoco estaba tan mal, creo que se acerca más al 3. Y es un juego de gestión de recursos, de creador de ciudad, un city builder, vikingo, ¿vale? Vikingo. Y eso, con combate de estrategia en tiempo real y demás, y entonces puede estar muy bien. Para los que sois amantes del género, yo he de reconocer desde ya, minuto uno, que no soy muy fan, ¿vale? De este género. Pero me da mucha curiosidad, porque todo lo que tenga que ver con vikingos me gusta, me llama mucho la atención, ¿vale? Y si hay alguien al que este juego le pueda interesar, gustarle e incluso llega a comprárselo, pues mira, worth it total este vídeo, porque así ayudamos a una empresa, un desarrollador indie, ¿vale? Si no os gusta, no pasa nada, coño. A menos dejad un like, esas cosas ayudan. Tenéis el juego en la descripción. Perdón, tenéis el juego en la descripción, ¿vale? Por si queréis añadirlo a la lista de seguimientos o lo compráis, como queráis. ¿Por qué siempre digo esto? Porque os recuerdo que añadir un juego a la lista de seguimientos no hace falta comprarlo, ¿vale? Steam te da dos opciones, te da seguir y te da lista de seguimiento. Si lo añadís a la lista de seguimiento y de paso seguís el juego, mejoráis el algoritmo de este juego y se le recomendará a más gente en Steam, por lo cual esta empresa, estos desarrolladores, este juego puede llegar a más gente y pues conseguir más ventas, crecer, etcétera, etcétera. Yo siempre lo digo porque hay gente, mucha gente, es más la gente que no puede comprarse un juego, pero podéis ayudar, ¿vale? Tanto a un desarrollador indie como a una empresa pequeña, empresa indie, un estudio, mejor dicho, a... ¿sabes? Podéis ayudarle a darle, digamos, bola de nieve a su juego, ¿vale? No hace falta comprarlo. Si no podéis, simplemente le dais a seguir lista de seguimiento y mejoráis el algoritmo para que se recomiende un poquito mejor en Steam. Funciona como en YouTube, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a jugarlo, tío. Tenemos la campaña, me imagino que tenemos partidas individuales para jugar. Simplemente pues contra amigos, contra la máquina, etcétera, etcétera. Vamos a jugar la campaña, ¿vale? La caída, resurrección. Todos los juegos nórdicos, ¿vale? Me viene a la mente Valheim, utilizan la misma tipografía, ¿lo veis? El mismo font, que es este font vikingo, como de runas del Futhark, y me gusta, la verdad. Se me ve bien, tengo audio. Correcto. Pulsa alterna para gestionar los trabajadores asignados a los edificios. Uf, no me gusta eso de asignar trabajadores, tío. Me acaba siendo un lío tremendo. ¿Se ve bien la cámara ahí? Tiene como un margen aquí. Bueno, supongo que eso se moverá porque se está moviendo un poco el croma, ya que tengo el aire puesto. Y se mueve un poco el croma, pero bueno, espero que nos moleste. ¡Por el Valhalla! Está en español, por cierto. Se ha extendido entre nuestras gentes una leyenda sobre un árbol sagrado que da sabiduría a aquellos dignos. El árbol del fruto de Idun, que da inmortalidad a los dioses. Hostia, con el popping, hermano. Se dice que son los guerreros más capaces, podrán conocer los dioses y devolver sus generosos favores a estas tierras. ¡Ole! La bienvenida. Tenemos, por lo que veo, me imagino que esto es el límite del grupo, ok. Tenemos aquí trabajadores disponibles, constructores y guerreros. Luego tenemos unidad de comida, se tiene de granja, cabañas, cazadores, pescadores, vale, ok. Tenemos madera, tenemos piedra, tenemos hierro, supongo, bueno, acero. Gremio de recolector recoge hierro de turbera. Pieles de animal, bueno, hierro, punto. Y ropa. Vale. El mapa es muy bonito, ¿eh? El mapa es muy bonito. Podemos acercar, podemos alejar, podemos hacer esto. Hablar en inglés. Encuentra el camino de vuelta a tu asentamiento. Puedo mover el mapa con... vale, con E y Q. Podemos rotarlo. Eso me gusta. Habilidades de combate. Ira. Aumenta la fuerza y la velocidad, pero disminuye la defensa. Vale, como si fuesen berserkers, ¿no? Ordena a tus unidades que luchen contra enemigos. Haz doble clic con el ratón. Vale. Como un RTS normal y corriente. ¿Dónde están los enemigos? ¿Qué es eso? Ah, son lobos. Defensivo, agresivo. Les ha metido tremenda paliza, ¿no? Hachero se llaman. ¿La vida se les recuperará la vida? No creo, ¿no? ¿Y esto qué es? Repone el grupo. Utiliza recursos para reclutar unas unidades que falten y reponer el grupo. Ah, vale, todos fueron parte de un grupo y el grupo tiene una vida compartida entre todos, ¿no? Por lo que estoy viendo. No veo nada, tío. Puedes aumentar la velocidad también de la partida, ¿eh? Por lo que veo aquí. Explorar. Mientras exploras, puedes encontrar construcciones y enemigos por el mapa. Si interactúas con ellos, podrás conseguir avances, recursos y misiones. Voy a poner la velocidad normal.
Esto es una torre de exploración, ¿no? Vale, la estoy conquistando, supongo. Vale, me ha revelado el mapa, ¿no? ¿Y esta torre qué hace? Atalaya abandonada, lugar descubierto. Una torre alta cuyo fin es el de vigilar los alrededores. Sí, una especie de torre de... Mira. Ocultarse. Oculta tus unidades entre el follaje del bosque para que pasen desapercibidas ante los enemigos. También puedes aprovecharlo para tender una emboscada a algún enemigo que se aproxime e ir un paso por delante en el combate. ¿Dónde los puedo ocultar? ¿Aquí? ¿Están ocultos aquí? ¿Cómo les oculto? No me ha quedado muy claro, a ver. Ocúltalos entre el follaje, pero ¿cómo lo haces? ¿Estos son enemigos? Campamento de bandidos. No sé si están ocultos, ¿eh? No tengo ni idea de si están ocultos, tío. Diría que sí, porque está transparente esto, ¿no? ¿Dónde vais? ¡La madre que os parió! Voy a morir, ¿eh? Sí, he muerto. Vale, igual no tenía que luchar con ellos. Vamos a probar otra vez. Igual no tenía que luchar con ellos, sino que... Pero mis personajes fueron directo a ellos, tío. Dios, qué lejos está la cámara, tío. ¡Uf! A ver esto. Qué guapo, ¿no? Pero mis tropas están tocadas ya, ¿eh? ¡Touch him down! Lobo, tiene muy poco daño, muy poca vida y muy poco todo. Ok, ¿nos atacan? Sí, bueno, pasa nada. ¿Cómo cambia la iluminación cuando te metes en el bosque, eh? Vale, sí, exploración, no pasa nada. Capturamos esto otra vez. Voy a guardar antes de luchar contra los tipos esos. Pero es que no, no sé cómo puedo pasar esa parte. Vale, sí, explorado. ¿Ves? Hay un campamento ahí de bandidos. Ha aparecido un ejército enemigo. Quietos. Vale, ¿puedo guardar aquí la partida? No, cargar, no. Volver. ¡No me deja! Es que yo no sé cómo luchar contra estos tíos. Es que me matan. Bueno, paso de ellos, ¿no? Encuentra camino de vuelta a tu asentamiento. Vale. Nada, voy a pasar de ellos, ¿eh? Doy un rodeo y ya está. Está para acá, ¿eh? El objetivo. Bueno, supuestamente está para acá, ¿no? Allí. Vale. I got it. No me ha quedado nada claro lo de ocultarse en el follaje, porque tú te metes aquí. Hombre, esta hierba es muy corta, esta hierba es muy baja. Supongo que esta es más grande, ¿no? A ver. Coño. Quería probar lo del follaje. Alabado sea Odín y su protección. Por fin hemos llegado a casa. Vale, me imagino que había que dar un rodeo con los bandidos. Pero claro, no te lo dicen, ¿sabes? Para conseguir y procesar recursos, los trabajadores deben ser asignados a edificios. Vale, edificio. Los trabajadores pueden asignarse utilizando el panel de construcción o el menú rápido, al que puedes acceder usando la tecla alterno. Puedes cambiar el lugar de trabajo en el panel de construcción. Ok. 0 de 5. ¿Y cuántos tengo? 1 de 5. Ah, aquí está. Pues 5, ya está. Vale. Esto es el salón principal, entonces. Esto es una choza, supongo. Vale. Casa, 2 a 3. No tiene agua ni... Joder. Calidez.
Un pozo cerca. Hogares vecinos. Cantidad de prendas de abrigo. Sabiduría de la sala de ancianos. Cabaña del druida. Y la fe depende de templos. Vale, ¿qué es esta cosa? La casa del Jarl, bla, bla, bla. Podemos poner trabajadores también, ¿no? ¿Qué toca hacer? Construye cabaña de leñadores. Esto es edificios sociales, protección, producción. Cabaña de leñadores. Supongo que esto se encargará de los árboles, ¿verdad? Tiene todo el sentido. ¡Pum! Vale, ¿y cómo asigno aquí trabajadores? ¿Tú quién eres, por cierto? Batidor. ¿Cómo hago? ¿Esto es porque no se mueven? Cabaña de pescadores. Dos. ¿Pero por qué no se... no entiendo? ¡Ahora! Ah, igual está en pausa, ¿no? Ah, igual tiene el juego en pausa. Soy gilipollas. ¿Cómo ordeno aquí que construyan esto? Es que no sé cómo ordenar que construyan eso. Porque estoy intentando mandar peña para que lo construya. ¡Ah, mira, ahí va! Joder, que no les veo, ¿son tan pequeños? Mira, ahí está construyéndolo. O sea, las tropas son tan pequeñas que no las veo, tío. Y esto es un batidor, tiene defensa media, poca vida, mucha velocidad de movimiento y muy poca defensa. Tienen tienen la visión, envía un águila que revela parte de un terreno no descubierto. Esto está OP, ¿no? Vale, ¿hacia dónde está Odín? Odín, del campamento. ¿Qué es esto? Ha construido la caña de leñadores, tiene campesinos para que comience a recoger madera. Me quedan solo 4 trabajadores disponibles. Vale, pero que trabajen. ¿Cómo mando yo? Qué guapo, tú. ¿Puedo mandarle hasta allí? Muy lejos, ¿no? Muy lejos, creo. Pues lo han enviado, ¿eh? Mira el águila, mira el águila. Mírala. Ah. Bueno, pero ha ido un poquito nada más, ¿no? Siguiendo para allá, coño. ¡Sigue yendo para allá! Ok. Construye cabaña de pescadores. Esto ya lo tengo construido. ¿Esto qué es? Producción. Está produciendo comida. Cabaña de pescadores. Tengo que construir 2 cabañas de pescadores. ¿Puedo moverla? O sea, vale, no puedo. Ok, va a construirse, venga. Ahí van, ¿no? Estos tontitos de aquí. Vale, supongo que estos tíos son estos 5 que tengo asignados aquí, ¿verdad? Tengo 3 leñadores que están ahí talando. No sé, que son tan chiquitos, tío, mira. Son tan chiquitos que apenas se ve, tío. Luego tengo gente recolectando comida. El jamón. Tengo una barca aquí, tengo un... ¿cómo se llama esto? Un... Scarlet, no sé cómo se pronuncia eso. No sé cómo es. Vale, cazadores. Tengo una casita. ¿Esto qué es? Edificios de producción. Edificios de construcción. Bueno, producción de comida. Ah, esto es producción de comida, esto es producción en general, ¿no? Ropa, etcétera. Esto es cosas sociales. Pozo, druidas. Y esto es de combate. Vale. Cabaña de pescadores, 1 de 2. Ah, esto es cazadores. ¿Puedo ser más gilipollas? Pregunto.
¿Cómo lo puedo echar abajo? De construir. Vale. Pescadores. Ahora. ¿Puedo ser más tonto, loco? ¿Por qué se me pausa el juego, por cierto? Vale, con la barra espaciadora puedes pausar y reanudar. ¿Cuánto puedo alejar el mapa? Bueno. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Ah, mis tropas! ¡Coño! ¿Esto qué es? Depósito de hierro de turbera. Coño, pues apenas se ve el hierro, ¿eh? No, este lo voy a deconstruir. Solo me hace falta uno. Tengo uno puesto, me falta otro. ¿Y la comida quién se la está zampando, loco? Ah, supongo que la generan y la llevan para acá, ¿no? A la casa del Jarl. Así no hay campesinos para que comiencen a recoger. Ok. Listo. Solo me quedan dos. Llega al asentamiento del Jarl. Ok. Construye una casa. Bueno, tres casas. ¿Qué significa que conecten? ¿Significará algo? Venga, a construir. As you wish. As you wish. ¿Dónde estaba? Es para allá, ¿no? Es hacia aquí, ¿eh? Por aquí puede haber enemigos y demás. ¿Esto qué es, por cierto? Agresiva. Neutral, defensiva. Construye un campo de entrenamiento. Nah, volved, por si me atacan. Vale, tengo que construir un campo de entrenamiento para poder entrenar unidades. Pumba. A las casas no hay que asignar nada. ¿Qué significa esto? Felicidad 4. Vecindario, claro. La bonificación por vecindario. Ahí va, se ha hecho de... ¿What? Ha llegado el invierno. Mira la pantalla, qué bonito. Vale, pero me hace falta también, por ejemplo, de aquí me falta un pozo. No tengo piedras. Gremio de recolectores. Necesitamos el gremio de recolectores. ¿Dónde está? Gremio de recolectores. Voy a ponerlo aquí, ¿eh? Ok. Recluta un hachero. Bueno, dos hacheros. No sufren de frío ni nada de eso. Me gustaría construir un pozo. Buah, el druida no va a poder llegar al de allí. Pero tengo que conectarlo, el druida, con eso. Mira, aquí puedo entrenar tíos. Arqueros, batidores o hachero. Para hachero me faltan 5 pieles, 5 barras de hierro, bueno, de acero, 10 de comida y 5 unidades. Puedo hacerlo, ¿eh? Mira, gremio de recolectores. Pum. A recolectar cosas, bebés. Me encanta cómo se van formando caminos. ¿Veis estos caminos? Está muy guapo, muy realista, porque le da más realismo. Logro desbloqueado, Village. Le da más realismo a la civilización que estás haciendo, ¿sabes? En otros RTS, cuando construyes cosas, se quedan ahí y punto. Y las unidades se mueven por donde les sale de la polla. Aquí crean caminos, tío. Que al menos visualmente queda muy bonito. ¿Lo veis? Lo único que no me gusta es que esté tan elevada la cámara y las unidades sean tan pequeñas, tío. Es lo único que no me acaba de gustar, ¿eh? Mira, además se desplazan entre la nieve. Habilidad de combate. Tu ejército se ha vuelto más poderoso. Mira, ha construido 5.
Vale, ¿puedo asignarles un grupo? Control 1, por ejemplo. Sí. Eso no cambia, ¿eh? En los RTS sí es igual lo de asignar grupos. Espérate, que me gustaría construir más cosas. ¿Cómo hago las pieles? Peletería. Produce ropa a partir de pieles de animal. No, pero quiero pieles. ¿Podéis poneros a recolectar piedra, por favor? Mira, están recolectando, ok. Esto produce pieles para poder vestir, bueno, ropa. ¿Qué es esto de aquí? A partir de pieles. ¿Pero cómo consigo pieles? Los recolectores recolectan el hierro y la piedra. Mira, se ha hecho primavera otra vez. ¡Qué guapo! Cómo avanzan las estaciones. Lo que me gustaría saber es cómo generar esto. ¿Sabes? ¿Cómo puedo generar eso? Bueno, supongo que más adelante lo sabremos, supongo. Te permite recoger hierro y piedra. Y esto me permite recoger... hacer ropa. Y el almacén reúne los recursos de los edificios de producción. El acero se produce en el horno bajo, a partir de hierro de turbera y madera. Vale, ¿y si hago un arquero? Quiero probar a ser un arquero, ¿vale? A ver cómo son. ¿Cómo acelera el tiempo? Oye, es bonito, ¿eh? El juego, al menos visualmente, es bonito. Vale, tenemos arqueros. ¿Qué habilidad tienes? Aumenta la precisión, pero disminuye la velocidad de ataque. Tiene sentido. Mira, tengo todas las habilidades aquí. Vale, pues vamos a buscar... a completar la misión, ¿no? ¡Eh! ¿Sabes a dónde puedo ir? A matar a los pelotudos estos. Vamos a matar a estos tontos. Y además saqueamos, creo, a ver. Carreta abandonada. Una carreta de madera que fue abandonada de forma repentina. Puede que aún contenga algunos recursos de sus anteriores dueños. Hostia, esto va muy rápido, ¿eh? Esperaos, tío. Vale. Kill them all. Mira las flechas como vuelan. ¡Nos atacan! Hostia, los batidores son malísimos, ¿eh? ¡Dios! ¡Me los acaban de borrar! Vale, muertos. Me han hecho papilla, chaval. Me han jodido que flipas, ¿eh? 15 de madera y 5 pieles. Me han dado un logro. Finders Keepers. Y lo otro no sé qué me dio, no me di cuenta. ¿Y puedo explorar todo lo demás? La atalaya. Vale, creo que voy a hacer más arqueros. Era aquí, ¿no? Ah, no puedo, me falta ropa. Y aldeanos. Igual por aquí no hay nada más, ¿no? Está como bloqueado por piedras. Por montañas, mejor dicho. Un poquito más de velocidad. Ay, por Dios, la cámara. No, parece que por aquí no se puede avanzar, ¿eh? Por aquí vine. ¿Esto lo exploré? ¡Campamento de bandidos! Ah, pero aquí no hay enemigos. Ahora llueve, qué guapo. Ah, pero esto no está... Ah, el lugar descubierto. Geri, eres gilipollas, tío. No pugmes. Vale, entonces necesitaría... lo de los ropajes. Peletería, por ejemplo, ¿no? Mira, podemos hacer una peletería. ¿Cuál es la peletería aquí? ¡Pum! Tengo mucha madera, tengo algo de piedra, tengo el acero, tengo un poquito de esto. Y con estas 5 pieles puedo hacer algo de ropa. Y con la ropa puedo hacer... batidores no, tío. Envío un águila que revela. Los batidores creo que simplemente valen para...
para exploración, ¿eh? Porque se los... Bueno, iba a decir, se los violan. Los destruyen, ¿eh? All right. ¿Qué significa este icono? Depósito vacío. Coloca el estandarte de recolección en un depósito. En un depósito nuevo, ¿no? ¿Cómo hago eso? Ah, coño. Está recogiendo piedra y de esto aquí. Ah, eso no me lo explicaron, ¿eh? Mira, convierte las pieles en ropa. Lo que sí quiero saber es cómo conseguir pieles. Vale, por ahí no hay nada. El único camino que nos queda es este, ¿verdad? Probaré con las habilidades de los personajes. O sea, de las tropas, a ver. ¿Qué es esto? Carreta abandonada. Vale. Ahí hay algo, ¿eh? 5 pieles. Este es el objetivo, creo, ¿eh? Guardián de las puertas. Unas puertas vigiladas por un guardián que no se abrirán sin permiso. ¡Eh! ¿Qué era eso? Ha aparecido un ejército enemigo. Apareció algo ahí, sí. ¿Qué es esto? Es que no sé qué es, no puedo verlo. Ah, eran lobitos. Uf, que la cámara es un poco jodida, chicos. Porque la cámara está muy alejada y las tropas son muy pequeñas. En el bosque cercano hay bandidos acechando. No os dejaremos pasar hasta que sea seguro atravesar el bosque. Nos esforzaremos al máximo. Tengo que matar a todos los bandidos. Vale, pero entonces lo mejor va a ser reponer el ejército, ¿verdad? ¿Qué me hace falta? Me hace falta una casa. Y puedo construir un pozo, vámonos. Así les aumenta la felicidad, ¿no? La felicidad determina cuántas personas pueden vivir en una casa. Puede alimentarse cubriendo las necesidades de los residentes. Vamos. Entonces, así puedo hacer arquero, batidor. Quiero hacer un hachero. Ah, el hachero quiere pieles. Tendré que hacer un 2 arqueros, ¿no? Porque las pieles no sé cómo conseguirlas. Ah, mira, se consiguen gracias a los cazadores que trabajan en la cabaña de cazadores. Gremio. Cabaña de leñadores. ¿Cuál es la casa de cazadores, tío? Pescadores, cabaña de cazadores. Ah, sí, esto... Ah, esta fue la que construí al principio y luego quité. ¿Qué pasa? Incendio, ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Y cómo se apaga esto? ¿Por qué coño ha ocurrido un incendio? ¿Lo podéis apagar? ¿Cómo lo apago? Que sí, que un incendio, estupendo. Pero explícame cómo lo apago. No tengo ni idea. Hay que poner trabajadores en el pozo. Ah, igual del pozo. Igual es automático, igual es un script, ¿vale? Cuando construyes el pozo, te ocurre esto para que lo entiendas. Mira las estaciones. Pero si hay movimiento en la unidad, menos 20. Enemigos más débiles durante las exploraciones. Consumo de alimentos, más 10. Frío y felicidad, menos 1. Algunos edificios no se pueden usar durante el invierno. Vale, pues ya estaría, ¿no? Y está aumentando la población. 5. Perfecto. Entonces, estos vais a cazar. Mira, estos van a cazar. Supongo, ¿no? A recolectar pieles.
A ver. No veo. ¿Han cazado algo? Sí, mira. ¿Cuántas pieles me dará esto? Es un videojuego, igual me da 5, ¿sabes? Producción, vale. Te da comida y te da pieles. Las está produciendo. ¿Dónde veo la barra? Te estaría bien poder ver una barra de carga de la producción, ¿sabes? A ver cuánto tarda esto. Lo que eso de que le estés asignando todo el rato. ¿Dónde están las cosas? Igual si fuese automático sería más cómodo, tío. Ahora viene este a recoger los recursos. Los recoge este y se los lleva a la casa del Jarl. Y ahí puedo ya construir. Es que lento van, eh. Mira la velocidad normal, va lentísimo, tío. Tampoco quiero que vayan a 1000 por hora, pero... Un poco de brío, ¿sabes? Ahora puedo construir esto. Vale, con los hacheros los mando y empezaremos a limpiar de bandidos. Aquí con los colegas. Incendio otra vez. Mira, los del pozo se encargan. Cogen agua y lo apagan. Oye, un botón para acomodar la cámara sería guapo. Llega el asentamiento del Jarl. I got it. Vale, no sé dónde están las tropas enemigas. ¿Esto qué es, por cierto? Construir un templo para desbloquear los favores. Construir un mercado para intercambiar recursos. Construir una forja de armas para desbloquear mejores unidades. Construir la sala de ancianos para desbloquear avances tecnológicos. Tiene mucha más profundidad de lo que vemos el juego, ¿eh? Supongo que también habrá desplazamientos por mar, ¿no? Y quizás hasta combates navales. Vale. Buenas tardes. Uf, casi me revientan, tío. Me han dado un montón de recursos. Aquí hay agua, no se puede avanzar. Una carretita. Me gusta que haya recursos por el mapa, ¿sabes? Que puedas conquistar. Eso mola. De hecho, podemos hacer arquero, ¿verdad? ¿Listo? ¿Es mía? Sí. Vale, hay que seguir explorando. No sé cuántos campamentos quedarán. On my way. Mira, es una carretita abandonada. Ah, descubierto ya. Por ahí no puedo ir. Por aquí tampoco. Es un callejón sin salida, ¿eh? Vale, pues en principio parece que ya, ¿eh? Mis arqueros nuevos aquí. Ya está, ¿no? Algo así. Equipo 1. Lo marca aquí el equipo. ¿Lo veis? Vale, pues vamos a la puerta. Eso otra vez. Igual ya estaría.
Utiliza recursos para reclutar las unidades que falten. Me gustaría hacerlo para este, por ejemplo. Supongo que no puedo hacer eso ahora, ¿no? Almost. ¿Pueden cruzar ya? ¡Ole! Podemos cruzar. Espérate que llegue esta tropa atrás. Juntados bobos, ahí está. No veo nada, tío. A ver, cuanto más cerca puedo... ¡Hostias! Mira, aquí están en sigilo. ¿Veis cómo están? Transparentes. Vale. Bosque. ¿Y aquí qué pone? Aquí no pone nada, ¿no? ¿Esto es un puente? Es un puente, sí. Joder, qué lejos está, coño. No parecía que estuviera tan lejos. La casa del Jarl Erland. Bueno, el asentamiento. ¿Por qué van tan rápido estos? Unos van más rápido que otros. Vale, llega la primavera en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Primavera. Casi. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Ahí llega la primavera. Qué bonito, ¿no? Supongo que estás un aliado. Qué bien que estés aquí. Nuestra torre de vigilancia ha sido capturada por bandidos. Hemos perdido el control de la zona y no podemos transportar nuestras... Enciende el faro de la atalaya de la colina. ¿Cómo llego ahí? Ah, por aquí arriba. Yo os ayudo en lo que queráis, camaradas. No os preocupéis. Echo de menos voces, ¿sabes? Habría estado bien que hubiesen puesto un doblaje, tío. Ha aparecido un ejército enemigo. Ah, vale. Vamos a reventar a estos putos. Uf, estos están casi muertos, ¿eh? Estos también. Están muy jodidos. Ah, que están peleando aún. Están peleando todavía. ¿Hay alguna carreta? Ahí. Ropajes, hierro. Moveos, coño. Vale. Voy a tener que reclutar alguna unidad, ¿eh? ¿Qué me falta? Casi, vale, me falta gente para poder reclutar. Hostias. Hemos recuperado el control del valle. Vámonos. ¿Y ahora qué? Aquí hay una cosa naranja. Campeones. Un grupo de guerreros avesados que descansan alrededor de un fuego. El Jarl te ha traicionado. Han mandado a sus tropas a saquear tu asentamiento y a masacrar a tu gente. Debes protegerlos. ¿Perdón? ¿Y por qué me traiciona por la puta cara? ¿Estos qué son? Portador de escudos. Pues habrá que matar a esta gente, ¿no? ¡Aguantad, aguantad, aguantad! Dios, aguantan muchísimo ellos, ¿eh? Nada, pero yo también. Y los arqueros los esmurfean. Ya estaría, ¿no? Pues te reviento. Te reviento, te hundo.
Para que vuelvas, ¿eh? A traicionarme. Te voy a destruir todo. El tío, vaya rata. Te voy a reventar la choza. Me gusta la forma en la que tienen de destruir los edificios con antorchitas. Tiene sentido, ¿sabes? Es todo madera. Míralo. El iconito con la antorcha en la mano. Ah, no, un hacha. Dios, el fuego, tío. Ha aparecido un ejército enemigo. Me suena la polla. Rompe esto, anda. Bueno. Igual palmo aquí, ¿eh? Sí, aquí palmo fijo. A melee no puedo ganar, ¿verdad? Bueno, espérate. Bueno, espérate. Nada, me gana. Casi, tío. Casi, ¿eh? No, espérate. Casi, tío. Edificio bajo ataque. Ah, que me están reventando aquí. ¿Cómo me encargo yo de las dos cosas, tío? ¿Cómo puedo defender yo ambas cosas? Nah, aquí me han ganado ya. Me han reventado el edificio de tropas. Mira, como siguen trayendo recursos. Un poco falso eso, ¿eh? Igual mis unidades, o sea, las unidades que traen recursos y tal, deberían atacarles, ¿no? Bueno, ¡hostias! Salir y se ha salido del juego sin más. Por la carísima. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Esto es Frozenheim, como veis, está un poquito verde en ciertas cosas, pero está en Early Access, ¿vale? Está en acceso anticipado, sale el 20 de mayo, o sea, sale dentro de 3 días. Y si os ha gustado, dejad un like, apoyadles, que tenéis el juego en la descripción. Y poquito más, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente, un abrazo, chaito.